pueden robarte el corazón, cagarte a tiros en Morón, pueden lavarte la cabeza por nada. La escuela nunca me enseñó que al mundo lo han partido en dos, mientras los sueños se desangran por nada. Pero el amor es más fuerte. Pero el amor es más fuerte. Pero el amor es más fuerte. Hola, nos encontramos con Carlos Andrés Aguilar, mucho gusto, soy el personero de la institución. Carlos, ¿cuántos años llevas en la institución? Yo ingresé hace 3 semestres, ingresé al CLEI 4F. ¿Y cómo has visto el crecimiento y el cambio en la institución? El crecimiento y el cambio ha sido muy bueno porque nos han implementado más jornadas que se enfatizan como en el inglés, en la informática. También nos permiten influenciarnos en el emprendimiento y se nos ha hecho jornadas de recreación y creatividad. Listo, Carlos. ¿Qué mensaje le quieres dar a la institución? Quiero primero que todo agradecerles a los profesores y a los directivos, también a las señoras de la tienda, a las señoras del aseo, a los porteros por ser personas muy amables. Agradecerles por todo lo que nos han enseñado los profesores, porque nos han en la parte personal cada uno enseña cosas muy bonitas y diferentes, y agradecerles por ese sentido de pertenencia que nos han influido a los estudiantes referente a la institución. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Hoy el día empezó, aunque el sol no apareció, te seguiré amando. Y si hoy se me olvidó de las flores el color, el perfume su olor, saca un lápiz de color, pinta sobre aquel mancho la esperanza y el perdón. Está nublado, saca aquel borrador, borra toda amargura, pinta el mundo de color. De la vida se aprende el dibujo, el tachón, de las flores su aroma, el perfume su olor, de los niños su inocencia, del anciano su valor. Se agita, eres letra en poesía, eres el verbo de Dios. Mira bien en el espejo, su amor aquel reflejo, no creas que fue un error. Cuando el cielo esté nublado, saca aquel borrador, borra toda amargura, pinta el mundo de color. Se aprende del dibujo el tachón, de las flores su aroma, del perfume su olor, de los niños su inocencia, del anciano su valor. Pueden robarte el corazón, cagarte a ti en Morón, pueden lavarte la cabeza por nada. La escuela nunca me enseñó que al mundo lo han partido en dos, mientras los sueños se desangran por nada. Pero
pero el amor es más fuerte. 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 Más fuerte. Hola, nos encontramos en el Instituto Ferrínice de Calazán con el rector. Don Javier, ¿cuántos años lleva en la institución? Buenos días, Tatiana. En la institución como tal llevo 11 años, de los cuales 3 ya justo acá en la sede de Calasanz, 1 como coordinador y 2 como rector. Don Javier, ¿cómo ha visto el cambio y la evolución en la institución? Se ha visto muy positivo. Cuando yo llegué como coordinador a la sede de Calasanz, las expectativas eran muy grandes y yo creo que de un 100% hemos logrado al menos un 75-80% de los proyectos y los procesos que hemos avanzado desde ese entonces. Lo que más significativo se puede decir en este momento de los avances que ha tenido la sede de Calasanz es en cuanto a la parte académica. Se ha logrado contrarrestar las dificultades que hemos asumido desde la convivencia, matizándolas con la parte académica. Tengo un grupo de docentes excelente que se han comprometido con las nuevas propuestas de la institución y hemos logrado generar esa cultura en los estudiantes, una cultura que ellos mismos se demuestren de que tienen capacidades, de que no llegan aquí simplemente porque otras instituciones les han cerrado las puertas o porque las mismas familias les han cerrado esa oportunidad en otra institución. ¿Qué tal que no existiera un Calasanz? ¿Qué tal que no existiera una sede centro? Por eso nos llaman unas instituciones de inclusión, porque nosotros le brindamos esta oportunidad a los estudiantes. Eso es lo más satisfactorio, de que el estudiante nuestro, el estudiante de Calasanz, ha logrado erradicar la parte de convivencia y la ha hecho a un lado y se ha enfocado ya en la parte académica. Muy bien, don Javier. ¿Qué mensaje le quiere dar a la institución en estos 50 años? Solo agradecimientos. El Instituto Ferrini como persona me ha forjado, como profesional me ha forjado. Yo creo que el Instituto Ferrini, además de brindarle oportunidades a los estudiantes en todas sus edades, le brinda grandes oportunidades como persona y como calidad de vida a cada uno de los docentes que formamos parte en estos 50 años de la gran familia ferrinista. Muchas gracias, don Javier. It falls upon my skin. It's closer than my hands have been. Oh, I'm jealous of the rain. 'Cause I wish you the best of all this world could give. And I told you when you left me, there's nothing to forgive. But I always thought you'd come back. Tell me all you found was heartbreak and misery. It's hard for me to say I'm jealous of the way you're happy without me. You come back, tell me, oh.
you're happy without.